la defensa de los abogados de este país. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos tener el perdón que es la de él? La defensa de los abogados de este país, porque hasta el momento estamos esperando una sentencia y no llega todavía la sentencia. Bueno, el yo diría que no son los abogados, sería la jueza, que es la que nos ha convocado. La jueza. Linet Ortiz es la jueza. Los abogados han hecho su trabajo. Okay. Lo que le conlleva a ellos. En lo que le compete. Presentar mociones y resoluciones. Okay. La jueza es la que no ha contestado hasta el momento de ahora. Aparentemente bajó algo, no sabemos qué sea. Brita. Igual diría yo que más allá de los abogados son, como bien dijo Diego, las comunidades, porque si no es por la presión que han hecho las comunidades, si no es porque las mamás y papás, maestros, abuelos, abuelas, niños, niñas, han salido a la calle a ejercer presión y a gritar a viva voz de que no quieren que esas escuelas cierren, porque esas escuelas cumplen un servicio comunitario, un servicio esencial a las comunidades y a los niños y niñas, porque más allá de solamente dar clases, hay servicios que se ofrecen extracurriculares. Que no, si no fuese por la presión que ha ejercido estas comunidades en los tribunales, no se hubiese dado algo. En este momento, ¿ustedes entienden que la labor del grupo Ostosiano es fiscalizar? Bueno, nosotros hacemos lo que sea, y como diría una frase famosa que dice, seamos realistas y hagamos lo imposible, pues nosotros haremos lo imposible por defender la educación pública de Puerto Rico, sea lo que sea, bajo cualquier pretexto y cualquier hecho que sea necesario y requiera para garantizar la educación pública del país, lo vamos a hacer. Si es a través de procesos legales, lo haremos. Si es a través de fiscalización, lo haremos. Si es a través de la desobediencia civil, lo haremos. Haremos todo lo que sea necesario para garantizar de que esta lucha sea una victoria de las comunidades. Nuestro rol en esto, en esta lucha, es apoyar a las comunidades en esta lucha tan importante para ellas, y nosotros estaremos ahí para que ellos puedan dar esta batalla en lo que sea que sea necesario. Y si tendremos que ser arrestados por la desobediencia civil por hacer esta lucha, lo que me arresten, porque a nosotros no nos importa. Pero en este momento el mensaje es que se unan a la desobediencia civil frente a las escuelas para que no sigan sacando las cosas. Sí, es cierto. El llamado que nosotros estamos haciendo como CUDEP, como organización, Comunidades Unidas en Defensa de la Escuela Pública, y como líderes de cada una de estas escuelas individual, que no sean tan solo las personas de las escuelas que se van a cerrar, que sean las comunidades escolares, aunque sean escuelas para cierre o no, las comunidades aledañas a estas escuelas, niños, abuelitos, padres, todo el mundo en general, que se una con nosotros, que vaya hasta las escuelas, que haga los campamentos con nosotros, que nos ayuden a suplir las necesidades que vamos a necesitar, porque vamos a necesitar agua, vamos a necesitar comida, sí, vamos a necesitar muchas cosas. No, para y poder... si la gente se une para otras cosas, para fiestas, exacto, para celebrar diferentes cosas, mira, esto se puede convertir hasta en una fiesta, vamos, sí, a decir, sí, de pueblo. Exacto. Pero realmente es una desobediencia, sí, y que los empleados que están sacando las cosas, todo el mundo entiende que están trabajando. Nosotros entendemos que ellos están trabajando, pero nosotros estamos defendiendo un derecho que tienen nuestros hijos a la educación, sí, una educación digna y de calidad, y el departamento pues no está cumpliendo con eso. Y hemos visto cuán efectivo es salir a la calle y protestar. Exacto. cuando ni siquiera la ley nos protege, tenemos que nosotros y nosotras mismas protegernos simplemente para nuestra supervivencia. Ahora mismo la escuela Eugenio María de Ostro, la vieja, es, digamos, allá se están metiendo lo que son delincuentes, adictos. ¿Qué va a suceder con las escuelas si acaso cierran? Pues nosotros tenemos una predicción, como hacen los oficialmente nuestras escuelas se van a convertir en cuatreros si no son vendidas, como pasó con la Charles TV Sarri, que todavía hay un revolú ahí con esa escuela, que no hacen ni 8 meses, todavía no se ha cumplido un año del paso del huracán María, cuando se cierra la escuela porque pierde una parte de su techo, porque esa escuela está en perfectas condiciones.
y por una situación de la noche a la mañana parece que sale vendida por $250,000. Así que si no es porque se convierten en cuatreros, son vendidas gente con mucho dinero que, ¿verdad?, auspicia las campañas políticas de este país. Ahora mismo tenemos una escuela en Mayagüez que los caballos duermen mejor que yo. Con aire acondicionado. Sí. ¿Se verá? Sí. ¿Dónde es eso? Eso está en la frente a la Franklin, en la número 2. Wow. Franklin está, si vas de Mayagüez a Añasco, la Franklin te queda a mano derecha y esa te queda a mano izquierda. Esa es la escuela que está entre medio de Colombo y el Residencial Candelaria. ¿Y allí meten los caballos? Los salones están convertidos en cuatreros. El departamento es tan bueno que le paga el agua y la luz. Hey. Para que ellos tengan agua y luz. Hay cuatro, ¿verdad? Según lo que hemos investigado con todas las escuelas que se han convertido en cuatreros, o en sitios de postear caballos y hospitalillos, hay cuatro caballos regularmente por salón porque son lo suficientemente grandes para que hayan cuatro caballos por salón. Esas escuelas tienen su agua y su luz todavía vigente, así que oficialmente pues tienen los mejores establos, los tienen la gente que ha invadido estas escuelas cerradas. Prácticamente, para concluir, ustedes lo que están haciendo es una protesta pacífica, completamente pacífica, que nada tiene que ver con los empleados molestos, que ellos dicen que le están impidiendo trabajar, hacer su trabajo. Simplemente ustedes están alegando unos derechos, punto. Ellos alegan que nosotros le estamos impidiendo hacer su trabajo y nosotros le alegamos que nos están impidiendo darle la educación a nuestros hijos en las escuelas que están en perfectas condiciones. Exacto. El otro llamado es, tú sabes, aquí no estamos impidiéndole trabajar a nadie, porque al contrario, le estamos abriendo un espacio de trabajo a nuestros maestros, a esos equipos de trabajo que ya estaban ahí en esas escuelas que van a estar siendo cerradas. Y la misma, el departamento está quitándole esos empleos a esos maestros, a unos equipos de trabajo que realmente son funcionales. Porque nuestro único reclamo es que nosotros tenemos mejores escuelas de las que vamos a ir. ¿Y qué hacemos con los maestros que ahora mismo están viviendo momentos de ansiedad, episodios de tristeza muy alto, igualmente los niños? ¿Qué vamos a hacer? Porque vienen las demandas, van a venir. ¿Quién las va a pagar? El gobierno quebrado y nosotros llenamos planilla y pagamos contribuciones. El pueblo la va a seguir pagando. Pero igualmente, por ahí vienen los despidos masivos de maestro y maestra, porque Julia Quelejes dice que ni una persona va a votar. Pero ¿en dónde van a meter tanto maestro y maestra de tantas escuelas que están cerradas? Hasta el momento el Departamento de Educación y Julia Quelejes dicen que todo está marchando sobre ruedas, pero yo no sé si tuviste en la prensa hoy que filas que hay en las regiones educativas para ubicación de los maestros. Hay un montón de maestros todavía sin ubicar, sin saber a dónde van. Y aún así los que fueron ubicados y se han reportado a sus escuelas no les aseguran que la plaza que le dijeron que era la que iban a ocupar, esa era la que iban a dar. Entonces yo me pregunto, ¿dónde vamos a ubicar el legislador que renunció para ser maestro? Ahí la dejamos. Gracias a todos, a Brittany, Diego, Yajaira, María y a Javier. Y hasta la próxima, amigos. Dios los bendiga.